Con el fin de contrarrestar los delitos de impacto en Barranca Bermeja, el Departamento de Policía del Magdalena Medio da inicio al plan Avispa, con el que pondrán varios puestos de control en diferentes zonas de la ciudad para hacer requisas, solicitud de documentos, identificación de vehículos, patrullajes y demás. Estamos enfocados en una estrategia para el fin de reducir los índices delincuenciales. Estamos presentando planes de manera preventiva, de manera disuasiva y de control, y asimismo una intervención en investigación judicial y en acciones de carácter o de orden investigativo con nuestra policía judicial. Es por eso que este es uno de los planes que tenemos, el plan Avispa, que es intervenir en estos puntos que son críticos en atención al hurto, en atención a lesiones personales y los demás delitos, y poder contener algunos hechos que se nos vienen presentando en la ciudad de Barranca Bermeja. Aunque el 2020 fue un año atípico, el coronel Oscar Landazábal, comandante encargado del Departamento de Policía del Magdalena Medio, señala que los delitos fueron menores al 2019. Y es, venimos de un año totalmente atípico, donde tenemos el cierre de 3 meses y eso nos generó alguna disminución en los índices delincuenciales. Pero si nosotros comparamos este año con el 2019, podemos ver que tenemos una reducción en los índices delictivos. Estamos precisamente tratando de que los valores que tenemos o los delitos que se presentaron sean menores a los del año pasado. Pero, pues como les digo, es una labor titánica que estamos desarrollando con nuestra policía judicial, impactando las estructuras delincuenciales que tenemos en el Magdalena Medio, y con nuestro personal de vigilancia y especialidades también desarrollar planes de intervención en aquellos puntos críticos. La policía también trabaja en otros planes que buscan evitar y disminuir más delitos en Barranca Bermeja y la región. Son varias estrategias que tenemos en estos momentos. Una es el plan Padrino, que es determinar cuáles son los cuadrantes y los barrios de mayor afectación, y sobre ellos vamos a estar volcados con nuestro personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, con nuestro personal de investigación criminal, con nuestras especialidades. Asimismo, tenemos otra estrategia, que son aquellos segmentos de vida, que le hemos denominado así, en la cual hacemos un análisis histórico de cuáles son los puntos más críticos donde se han presentado homicidios y lesiones personales. El plan Avispa estará en diferentes comunas y barrios como Pueblo Nuevo, Parnaso, Torcoroma, Colombia, El Recreo, Inscredial, Primero de Mayo, La Libertad, La Floresta, El Cerro, El Cincuentenario, entre otros, para impactar las estructuras criminales y garantizar la seguridad ciudadana.